Noches, es un gran placer saludarles con el deseo de que todos ustedes y sus familias estén gozando de muy buena salud. Esta noche tenemos la segunda conferencia del ciclo de conferencias internacionales extraordinarias del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Las estamos llevando a cabo desde estas magníficas instalaciones de Sintermex en Monterrey, Nuevo León. Nos da mucho gusto contar con un registro bastante numeroso de amigos y colegas especialistas, no solo en pediatría, sino en diferentes especialidades afines, médicos de primer contacto, médicos familiares, médicos urgenciólogos y cardiólogos de adultos también que nos han manifestado su interés por el tema de esta noche. Atienden todos ellos desde diferentes ciudades del territorio nacional y también desde diferentes ciudades en los Estados Unidos de Norteamérica, en Centro y en Sudamérica. Y siguiendo nosotros con la adaptación a la nueva realidad, estamos realizando esta sesión en la modalidad en línea gracias a Eventus, líder en servicios y soporte tecnológico de audio y video. Uno de los grandes retos para el pediatra es saber identificar a tiempo los signos de una probable cardiopatía en el niño, independientemente de la edad que éste tenga. Las cardiopatías pueden ser estructurales y o funcionales, congénitas y o adquiridas, y su manifestación muchas veces está desfasada en la temporalidad. Para este tan interesantísimo tema de esta noche, nos honra contar con la colaboración académica de una gran institución clasificada como la número uno en la especialidad de cardiología y cardiocirugía pediátrica en los Estados Unidos de Norteamérica. Me refiero al Texas Children's Hospital Baylor College of Medicine de Houston, Texas, representado en esta ocasión por el doctor Saúl Flores, quien completó su capacitación en cardiología, cuidados críticos y cuidados críticos para el corazón en Rainbow Babies en Children's Hospital en el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati. El doctor Saúl Flores también es un educador activo y forma parte del Baylor College of Medicine en Faculty College, un programa desarrollado para fomentar líderes educativos. Quiero saludar muy afectuosamente a nombre propio y de todo el Consejo Directivo del Colegio de Pediatría de Nuevo León al doctor Armando Correa, director de los servicios internacionales del Texas Children's Hospital, por sus atenciones y gestiones para esta colaboración. Reciba, doctor Correa, nuestro reconocimiento y más grande agradecimiento desde esta ciudad de Monterrey, en donde siempre será un gran gusto recibirle con los brazos abiertos. Contaremos también con la presencia del doctor Teo Yacer Contreras Alvarado. El doctor Contreras Alvarado es cardiólogo pediatra con alta especialidad en ecocardiografía pediátrica, egresado del Hospital Infantil de México, doctor Federico Gómez. Se desempeña en la UMAE, en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 34, Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional del Noreste, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, Nuevo León, en donde es jefe del Departamento de Ecocardiografía Pediátrica,
es profesor titular de la Residencia de Cardiología Pediátrica, es profesor titular de alta especialidad en ecocardiografía pediátrica, además es profesor en el Servicio de Medicina Materno-Fetal de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 23, Hospital de Ginecobstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la ciudad de Monterrey. Es profesor en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey. El doctor, aparte, es cardiólogo pediatra del programa de corazón a corazoncito del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Coahuila. Y está certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología y Ecocardiografía Pediátrica. Y es miembro de la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular. Pues les agradezco yo mucho que hayan aceptado la invitación a participar con nosotros y voy a ceder las imágenes y la voz al doctor Saúl Flores, quien nos va a hablar de las bases de cardiología para el pediatra general. Una vez más, muchas gracias por esta invitación y permitirme estar acá. Quiero agradecer al Colegio de Pediatras del Estado de Nuevo León, al doctor Flores Doria y al Texas Children's Hospital y al Baylor College of Medicine por permitir mi participación. También al doctor Armando Correa del Servicio Internacional del Texas Children's que él ha creado muchas de estas hermosas oportunidades de poder compartir un poquitico de lo que hacemos por acá. Ahora comencemos. La plática que me toca compartir con ustedes es las bases de cardiología para el pediatra general. Y como tal, le hemos dividido la plática de la siguiente manera. Ok, bueno, ahora sí, como volvamos a las bases de cardiología para el pediatra general. Y quiero compartir los objetivos educacionales de esta plática. Número uno va a ser evaluar el examen físico cardíaco. Número dos, vamos a tratar de determinar la importancia de la auscultación cardíaca. Número tres, vamos a ver la identificación y relevancia del electrocardiograma para el pediatra. Como número cuatro, vamos a aplicar los principios de oximetría de pulso. Y como número cinco, vamos a describir las características de la implementación de ciertas tecnologías para el pediatra general. Como datos epidemiológicos en la enfermedad congénita en general, como ya todos sabemos, es una de las malformaciones congénitas más frecuentes, está presente en uno de cada 1,000 nacidos vivos, representa aproximadamente un gasto de $150 millones al año para en los Estados Unidos como costos de ingreso, admisión y cargos al paciente. Y el diagnóstico temprano está asociado con una disminución significativa de la mortalidad de estos pacientes, que solía ser hasta del 70% mortalidad. Ahora estamos, dependiendo de la lesión, por debajo del 10%. Y más de 1,000,000 de pacientes en Estados Unidos son ahora adultos con enfermedad congénita cardíaca, y es una población que sigue creciendo de manera muy rápida. Aquí quiero compartir algunos datos extraídos de la Secretaría de Salud de México, en el cual vemos las lesiones más frecuentes en México. Número uno, tenemos la persistencia del conducto arterioso, que es más o menos el 20%, muy característico en los Estados Unidos también. Las CIAs y CIB siguen esta categorización con 11 al 16%, y de ahí, como la lesión cianógena más común, tenemos la tetralogía de Fallot. Ahora comencemos con un caso clínico para darle un poquito más de sabor a la plática. Miguel es un niño de 6 meses de edad que es traído por la madre al pediatra para una evaluación general. Miguel pesa 3.1 kilogramos, mide 57 centímetros de estatura y el diámetro cefálico es de 40 centímetros. Miguel tiene un aspecto frágil y demacrado. Los signos vitales son una presión arterial de 80-28 con una presión media de 34, una frecuencia cardíaca de 168, una frecuencia respiratoria de 45 y una temperatura de 37.4 grados. La oximetría de pulso muestra una saturación del 96%. Basado en estos signos vitales, ¿cuál es el diagnóstico diferencial por sistemas? Una pregunta bastante amplia
Y con eso quiero comenzar con algunos de los conceptos importantes, que es la evaluación del aspecto general. En el caso de Miguel vimos que estaba demacrado, de características frágiles. Los datos del desarrollo basado en sedad, este paciente no está creciendo. Las curvas de crecimiento están demostrando que el peso y la talla del paciente están debajo de los percentiles adecuados. El estado nutricional, como ya habíamos hablado, nos demuestra que de alguna manera el paciente está consumiendo bastantes calorías, pero aún no sabemos si el diagnóstico es cardíaco como tal. Entonces, aquí es donde el examen físico empieza a guiarnos un poquitito en esas características. Y aquí les presento unos papeles muy importantes en los cuales demuestra que los determinantes de la malnutrición, el impacto en el crecimiento, son muy relacionados con problemas cardíacos desde temprano. Entonces, el pediatra general tiene que tener el oído afinado, el examen físico afinado para pensar en estos diagnósticos. En vez de ser un diagnóstico de exclusión, ser un diagnóstico que sea el primero que se tenga que eliminar en la lista, si así no fuera. De la misma manera, el peso, la talla y la circunferencia de la cabeza tienen un impacto muy grande en los niños que tienen diagnóstico cardíaco confirmado. Entonces, ahora lo que nosotros estamos tratando de correlacionar, que es este número, este tercer papel que lo incorporo a la plática, es que además de todos esos datos que son encontrados en el examen clínico del paciente cuando viene a la consulta, ahora ya el campo de la cardiología pediátrica está tratando de identificarlos inclusive antes de que los niños nazcan. Y es por eso que el desarrollo fetal y el desarrollo neurocognitivo tiene un impacto muy grande si el diagnóstico se hace temprano. Entonces, el rol del pediatra es fundamental al poder tomar estos pedazos de información en la clínica y poder decir, ¿sabes qué? Tengo una sospecha de lesión congénita del corazón, tanto cianógena como acianógena y como temprano. Ahora, ¿cuál es el armamentario que tiene el pediatra general para poder hacer estas evaluaciones? La herramienta número uno va a ser el examen físico. Y dentro del examen físico, la auscultación cardíaca es una de las herramientas más importantes que tenemos tanto como pediatras generales y como cardiólogos. Poder distinguir los sonidos adicionales como los soplos, los cuales están divididos entre sistólico, holosistólico y sistólico de eyección, y los soplos diastólicos y los soplos continuos. Esta es una diferencia muy importante que tenemos que afinar nuestros oídos para poder detectarlos de manera muy clara. Y aquí tengo una diapositiva más para más o menos hablar eso en un poco más de detalle, donde hablamos de los componentes de los sonidos cardíacos. Clásicamente descrito el primer ruido como el famoso loop, que es una representación del cierre de las válvulas atrioventriculares, tanto mitral como tricuspidia, y el segundo sonido que es el dup, que es el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Cuando hablamos de un soplo holosistólico, hay la obliteración completa del primer ruido cardíaco, porque no depende del cierre de las válvulas. El soplo ocurre inclusive antes de que las válvulas se cierren durante el periodo de contracción isovolumétrica. En cambio, un soplo sistólico depende de la apertura de las válvulas semilunares. Entonces, es por eso que el soplo de eyección tiene un pequeño espacio entre la apertura de las válvulas y la propagación del soplo versus ese soplo holosistólico que suena durante toda la sístole. Entonces uno puede empezar a distinguir esos dos tipos de sonidos y nos hace esa diferenciación bien grande entre el posible tipo de lesión congénita del paciente. Por ejemplo, una CIV tiene un característico soplo holosistólico. En cambio, una estenosis aórtica tiene un soplo sistólico de eyección con la apertura de la válvula, una pausa y de ahí el soplo. Aquí les pongo lo que acabo de platicar en una representación gráfica en lo cual nosotros tenemos que tratar de responder las siguientes preguntas. Número uno, ¿cuál es el momento de la aparición del soplo? Número dos, ¿cuál es la configuración del soplo? Si tiene esa característica típica en diamante o crescendo and decrescendo, como se dice. La localización del soplo. Los soplos, por lo general,
la válvula aórtica va a estar localizada en el hemitórax derecho, en la línea para external derecha, en cambio, por la proyección de la válvula semilunar, en cambio, la válvula pulmonar va a estar localizada en el borde paraesternal izquierdo. Es un poquito pensando en manera diferente, pero lo que pasa es que es la proyección de la válvula pulmonar. Tenemos que determinar si existe una irradiación. Es bien importante esto porque, por ejemplo, el soplo continuo de una persistencia de ducto arterioso tiene una proyección hacia la espalda, no así un soplo de una CIV. La tonalidad es aquí donde esto se convierte en una herramienta muy importante porque el soplo inocente más común, que es el soplo de Steele, tiene una tonalidad musical. En cambio, los soplos de CIVs son soplos en barra, que suenan del mismo tono a lo largo de la extensión del soplo. También es importante para el pediatra poder distinguir la intensidad del soplo. Y esta es una cosa, es un concepto importante de manejar, porque mientras la comunicación, hablemos de una CIV, mientras la CIV sea más grande, la intensidad del soplo va a ser menor, porque no hay diferencia de presiones entre las cavidades. En cambio, si la CIV es pequeña, el soplo va a ser mucho más fuerte. Entonces, si el orificio, la CIV es más pequeña, las consecuencias clínicas van a ser menores, a pesar de que el soplo es muy grande. Y cada vez que yo veo pacientes en la consulta de cardiología, aproximadamente el 30% del tiempo que comparto con esa familia, si es que el paciente está viniendo por un soplo, es simplemente explicarles ese concepto de los soplos. Soplo es un sonido más. Y los doctores estamos entrenados para distinguir los benignos o inocentes de los patológicos. Y como último elemento, esto es un poco más complicado, el uso de maniobras para exacerbar o acentuar los soplos, como la maniobra de Valsalva o aumentar el retorno venoso, o por ejemplo, tratar de distinguir lo que se llama el cervical venous hum, que es un soplo venoso que viene en la zona cervical, que para hacerlo más fuerte el paciente tiene que estar sentado porque la gravedad ayuda con el flujo. En cambio, y es una de las maniobras que se tiene que aplicar para poder distinguir del soplo de Steele, porque el soplo de Steele tiende a desaparecer cuando el paciente está sentado, sin embargo, se hace más fuerte cuando el paciente está echado, que es la diferencia fundamental con el cervical venous hum. Y como último elemento en los soplos son los sonidos asociados. Si es que hay un ritmo en galope o hay un soplo diastólico asociado. Entonces, con esas características podemos desarrollar una lista de los soplos inocentes. Como ya habíamos hablado, el soplo más común inocente es el soplo de Steele, que tiene esa característica musical, aparece de 6 meses y tiende a desaparecer entre los 5 y 8 años de edad. Se acentúa cuando el paciente está en posición supina y desaparece cuando el paciente se sienta. Otro soplo inocente que tenemos que recordar es la estenosis pulmonar periférica. La típica edad de este soplo es cuando el paciente tiene entre 3 a 6 meses, tiene una irradiación posterior y está relacionada no a una estenosis anatómica pulmonar, pero simplemente a una aceleración del flujo por la proyección de las arterias pulmonares, que como el bebé es más chico, las arterias como que tuvieran un ángulo más agudo y genera esa turbulencia, pero no tiene ninguna repercusión clínica. El ruido venoso cervical, que ya hablamos, y otros soplos inocentes de flujo inespecíficos. Y una de las cosas que yo digo a las familias es que si el pediatra escucha un soplo, lo refieren a cardiología y el soplo no está presente, es posible que eso suceda y son soplos inocentes de flujo y una de las características más grandes es esa, que está presente en algunos momentos y no está presente en algunos momentos. Tiene una importancia bien grande porque uno, que valida el examen físico del pediatra, y número dos, si no hay soplo, no hay necesidad de hacer un ecocardiograma. Entonces, tengo que perseverar con mi examen físico. Ahora, soplos patológicos comunes van a ser la estenosis valvular, por las características de las cuales ya habíamos hablado, es un soplo sistólico de eyección, la válvula semilunar de la válvula pulmonar tiene que abrirse, una vez que se abra la válvula existe una pausa y de ahí la salida de sangre, es la característica forma en diamante o crescendo decrescendo, una vez que toda la sangre se elimina a través de la válvula, la tonalidad del soplo disminuye. Los soplos de insuficiencia valvular van a ser soplos diastólicos, o sea, una vez que loop, dup y soplo.
las estenosis de tracto de salida, tanto de la aorta, ya habíamos hablado de la pulmonar, van a ser sopos sistólicos de eyección, y las comunicaciones anormales, que son las CIVs, que son soplos holosistólicos, que van a ocurrir incluso al inicio del ciclo cardíaco sistólico, que y se inicia con la contracción isovolumétrica. Entonces, continuemos con la presentación, hablando un poquito de la importancia de la evaluación del pediatra del soplo inocente. Y este papel habla específicamente de la utilidad de poder distinguir esa tonalidad musical del soplo inocente. De la misma manera, pudiendo aplicar maniobras específicas adicionales, como estábamos hablando, maniobras de auscultación con el paciente parado o tratando de asemejarnos a la maniobra de Valsalva, esto ayuda a la sensitividad para poder distinguir soplos inocentes de patológicos, y son herramientas muy sencillas que el pediatra puede utilizar. Si necesita más detalles sobre las maniobras adicionales, las puedo compartir en el chat una vez que la presentación esté finalizada. Y ahora, este último papel que incorporo ahí a la presentación es que una vez que el pediatra ya tiene las bases establecidas para la identificación del soplo inocente, es sumamente importante que tengan la habilidad de poder cerciorarse si realmente es un soplo inocente. Muchas veces lo que yo sugiero es, si hay un soplo que lo incomoda al pediatra que esté examinando, es mucho mejor referir a ese paciente, compartir la consulta con el paciente y evaluarlo en manera de equipo con el cardiólogo pediatra para ver si un ecocardiograma es necesario. Lo último que quisiéramos es confundir un soplo inocente con un soplo patológico. Continuando, volvamos a nuestro caso. Miguel tiene un soplo holosistólico, entonces ya podemos distinguir cuáles son nuestro diagnóstico diferencial o continuo, que es difícil de diferenciar debido a la frecuencia cardíaca acelerada. El examen abdominal además demuestra una distensión abdominal leve. La palpación demuestra un hígado a 3 centímetros por debajo del borde costal. Además, el vaso es palpable. Los pulsos son fácilmente palpables en todas las extremidades. Basado en estos datos, ¿cuál es el diagnóstico clínico del paciente? Entonces, aquí es donde vamos a tratar de determinar si el paciente está en falla cardíaca. Tenemos un soplo holosistólico. Nuestro diagnóstico diferencial lo podemos desarrollar basado en eso. Entonces, ¿por qué no hablamos de los determinantes de enfermedad cardíaca en lesiones de flujo de izquierda a derecha? Estas son cosas muy importantes que van a poder ahora integrar a su examen físico. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad cardíaca con lesión de flujo de izquierda a derecha, o sea, un shunt a nivel de los ventrículos, como el diagrama, una CIV, vamos, últimamente, una vez que las resistencias vasculares pulmonares ya disminuyeron a niveles completamente normales después del nacimiento, entre 3 a 5 meses de edad, el paciente ahora empieza a sobrecargar el lado derecho de la circulación. No necesariamente el ventrículo derecho como tal, pero sí la arteria pulmonar, las venas pulmonares, los pulmones, la aurícula izquierda. Y este ciclo se perpetúa. Existe ese exceso de sangre que inicialmente no impacta el volumen latido y el gasto cardíaco. Pero a medida que el paciente va disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares, aumentando ese flujo de la aurícula izquierda, el gasto cardíaco empieza a bajar, la sobrecirculación pulmonar aumenta, y ahora, inicialmente dijimos que el ventrículo derecho no estaba impactado, una vez que ya llegaron al límite de distensión, existe congestión del ventrículo derecho. Cuando la congestión del ventrículo derecho ya se estableció, entonces obligatoriamente tiene que haber enlentecimiento del retorno venoso. Y el enlentecimiento del retorno venoso produce congestión venosa, puede llegar hipertensión portal y existe congestión en todos los órganos. Es por eso que existe la distensión del hígado, distensión del vaso y la distensión abdominal por ende. Es por eso que nosotros, si es que identificamos una CIV que no es restringida, normalmente a los 6 meses de edad la vamos a tratar de cerrar de manera quirúrgica. Moviéndonos,
¿Cuáles? Ahora vamos a hablar de otro set de enfermedades que son las lesiones obstructivas isquierdas, como van a ser la estenosis aórtica, el arco hipoplásico y la coartación de la aorta. Las características de esta lesión son la disminución del volumen sistólico de eyección del ventrículo derecho. Perdón, lesiones derechas son estenosis pulmonar. Vamos a hablar de las izquierdas a continuación. La estenosis pulmonar y las estenosis de las arterias pulmonares. La disminución del volumen sistólico del ventrículo derecho produce disminución del flujo sanguíneo pulmonar. Si no tenemos flujo sanguíneo pulmonar o está disminuido, va a impactar en el retorno venoso al corazón izquierdo, de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, y dependiendo del grado de obstrucción, se va a producir disminución del gasto cardíaco. Lo interesante de todo esto es que el ventrículo derecho es muy noble. Va a tratar de montar hipertensión del ventrículo derecho para mantener el gasto cardíaco de la manera más grande que pueda. Pero existe una población de pacientes en los cuales la estenosis pulmonar se convierte crítica y van a depender del conducto arterioso para poderse mantener con vida. Y estos son los pacientes que necesitan prostaglandinas de manera inicial. Continuando con las lesiones obstructivas del lado izquierdo, como ya les había dicho en la diapositiva previa, las lesiones que nos enfocamos son la estenosis aórtica, el arco hipoplásico y la coartación de la aorta. Estas son lesiones bien importantes porque una vez que la típica presentación van a ser 7 días después de que el paciente nace, cuando el ducto está empezando a cerrar, y a medida de que la coartación de la aorta empieza a causar problemas, disminución del flujo al cuerpo, el paciente se pone en shock. Entonces eso produce baja del gasto cardíaco, y los efectos retrógrados son muy importantes, que pueden ser manifestados por elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, hipertensión de la aurícula izquierda y congestión pulmonar. Muchas veces esos pacientes que nacieron alejados de un hospital, que no tuvieron un seguimiento adecuado, pueden presentar en extremo con un shock cardiogénico florido, y que muchas veces es difícil distinguir de manera clínica qué fue primero, si fue primero el shock o si fue primero la coartación que causó hipovolemia del cuerpo y además el aumento de las presiones de llenado de la aurícula izquierda y del ventrículo. ¿Qué pasa las lesiones por ventrículo único? Es un poquito diferente, y aquí es donde necesitamos pasar un poquito más de tiempo para poder entender. Estos pacientes, interesantemente, las hipoplasias del ventrículo izquierdo, antes de que se implementara de manera casi universal la cardiología pediátrica fetal, estos pacientes iban a la casa viéndose en buenas condiciones. La hipoplasia del ventrículo izquierdo no está asociada con muchos síndromes, son niños que aparentemente se ven normales. Si no hiciéramos el seguimiento que hacemos ahora, se irían a la casa como se iban en los 90s y a los principios de este siglo, y el paciente volvía en shock al hospital 7 días más tarde, una vez que el ducto arterioso se estaba cerrando. Y son lesiones extremadamente graves y grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ventrículo izquierdo no está bien desarrollado, no puede mantener el gasto cardíaco. Entonces, las dos circulaciones, tanto pulmonar como la sistémica, dependen del ventrículo derecho, que está bien y puede mantener todo siempre y cuando el ducto arterioso esté abierto. El momento que se cierra ese ducto arterioso, se cae todo. Y se cae todo porque ya no hay manera de, como en la coartación de aorta, no hay manera de perfundir el cuerpo, tanto el cerebro en este caso como los órganos esplácnicos. Entonces el paciente muchas veces presenta con irritabilidad o con dificultad de estuporoso o nubilado porque no pueden despertarse porque hay hipovolemia cerebral, y además tienen shock cardiogénico por los mismos motivos que habíamos hablado de la coartación de la aorta. Lo que es interesante de esto también es que el niño además va a estar hipóxico.
y va a estar hipóxico porque la sangre sistémica se está completamente mezclando con la sangre pulmonar, porque directamente no existe ventrículo izquierdo. Entonces, aquí es muy importante tener, estar listos para hablar con el cardiólogo, y estos son pacientes que necesitan cirugía rápida. Ahora, una población que está creciendo y quiero compartirla con ustedes son los pacientes con falla de la contractilidad, que nacieron con un corazón normal, pero tienen problemas cardíacos adquiridos, tanto como la miocarditis o la cardiomiopatía. Y estos pacientes, últimamente, la característica clínica es la disminución del flujo sanguíneo sistémico, que se manifiesta como shock. Disminución de la pérdida de flujo sanguíneo a los riñones, no hay orina, no hay producción de orina, falla del crecimiento. Y es muy importante para el pediatra poder identificar si este es un problema agudo o crónico, ¿verdad? Si es un problema agudo, tiene que ser llevado inmediatamente a la emergencia para ser evaluado con un ecocardiograma y ver, determinar qué tipo de soporte inmediato va a necesitar. En cambio, muchas veces pacientes que no tienen un buen seguimiento se presentan en un estado crónico. Y esto, el corazón, una vez más, es un órgano muy noble que por el principio de Frank Starling va a dilatarse y va a contraer hasta que ya no puede. Entonces, muchas veces estos pacientes están ahí, no tienen muchos problemas, pero si se ven la curva de crecimiento, nunca pudieron crecer. Entonces, el pediatra tiene... Una vez más, si los puedo dejar con un mensaje, es que el pediatra tiene que estar listo para poder decir, tengo sospechas del corazón, voy a referir a este paciente lo más pronto posible. Entonces, continuando con nuestro caso clínico, Miguel tiene un soplo holosistólico continuo que es difícil de diferenciar debido a la frecuencia cardíaca acelerada. Entonces, aquí estamos pensando que puede haber una CIV, puede haber un ducto arterioso, ¿verdad? El examen abdominal, ya habíamos hablado, que demuestra una distensión abdominal. La palpación del hígado es grande, el vaso es palpable, los pulsos son fácilmente palpables en todas las extremidades, lo que habla en contra de una coartación de la aorta. Ahora, el pediatra hace un electrocardiograma, el cual demuestra una taquicardia sinusal, desviación del eje de QRS y alteraciones del segmento ST. Basado en estos datos actuales, el diagnóstico clínico del paciente sería... Entonces, aquí es donde el electrocardiograma se convierte en una herramienta muy útil, no tanto para el cardiólogo, no solamente para el cardiólogo, sino para el pediatra también. Es uno de esos instrumentos que ya lo tenemos hace ya varios años, inicialmente descrito por el doctor Eichthoven, que ganó el premio Nobel después de su muerte en 1924. Aquí les quiero mostrar las ondas más importantes, como una revisión básica, que van a ser P, que es la despolarización de las aurículas, QRS, despolarización de los ventrículos, y la onda T, que es la repolarización ventricular, y los segmentos más importantes que revisamos, que van a ser el segmento PR, que es la diferencia entre despolarización auricular y ventricular, el intervalo QT, que es la despolarización ventricular, que es la repolarización ventricular, y de ahí la onda U, que es el comienzo del siguiente ciclo cardíaco. Entonces, los puntos más importantes para el pediatra es la lectura sistemática del electrocardiograma, y el motivo por el cual puse acá es porque vamos a poner algunos ejemplos en los cuales voy a ver si en 2 minutos puedo compartir cómo yo leo mis electrocardiogramas. Además, otra cosa muy importante es tratar de diferenciar el electrocardiograma normal de la normal, tratar de interpretar al paciente y no solamente al electrocardiograma, y además poder reconocer el origen de cada onda en el electrocardiograma una vez que ha sido emitida. Entonces, para poder determinar el ritmo, la frecuencia, el eje eléctrico y comparación con el patrón normal. Además, vamos a tratar de reconocer los grandes síndromes en electrocardiogramas y poder realizar un electrocardiograma como tal. Entonces, para continuar con eso, tenemos que entender cuáles son los leads o los electrodos que se tienen que ser conectados. El triángulo de Eichthoven es el triángulo que ya ha sido descrito, en los cuales utiliza un electrodo sobre el hombro derecho, utiliza un electrodo sobre el hombro izquierdo y utilizamos un electrodo en el abdomen. Y con eso derivamos los seis electrodos bipolares, ¿verdad? Porque va a ser la conducción eléctrica, por ejemplo, en lead 1, va
va a ser la conducción eléctrica del hombro derecho al hombro izquierdo. Lead 2 va a ser la conducción eléctrica del hombro izquierdo hacia abajo. Lead 3 va a ser la conducción del hombro derecho al hacia abajo del paciente. Y de ahí tenemos AVR, que va a ser del lead 2 hacia el hombro derecho, que es opuesto. El otro lead que va a ir del hombro derecho hacia el hombro izquierdo. Y finalmente LF, que es foot, que viene de abajo para arriba, ¿verdad? Esas son los bipolar leads. Los unipolar leads son los electrodos que se colocan desde el cuarto espacio intercostal a la derecha y que se van todos al revés de la cavidad donde está el corazón. Y la conducción eléctrica es del corazón a esa parte del pecho, del corazón a esa parte del pecho y así sustantivamente. Entonces, el motivo por el cual se utilizan estas 12 derivaciones con electrodos es para poder, la manera más fácil de poder pensar en eso es como un espejo. O sea, estamos tratando de ver el corazón de todos los ángulos posibles desde el punto de vista de electricidad. Y una cosa que hay que siempre hacer ese recuerdo es lo siguiente, que el electrocardiograma fue inventado en 1895, aproximadamente 90 años antes del ultrasonido. Entonces, era lo que había en ese entonces, y es simplemente eso. Porque uno podría decir, ¿para qué necesitamos 12 derivaciones y con 6 nos basta? Y es una pregunta muy válida, pero bueno, era lo que hubo hace casi ya 100 años. Entonces, tomemos un electrocardiograma como ejemplo. Habíamos dicho que las primeras 6 derivaciones son las bipolares y las siguientes 6 derivaciones son las unipolares. Entonces, lo que nosotros tratamos de ver es que todos los ritmos sean sinusales, que hay una P antes del QRS en todos los leads, que claramente lo podemos ver, es una cosa que toma un par de segundos. Y aquí podemos ver lo que se llama el rhythm strip, que es 10 segundos corriendo por debajo, y vemos que PQRS, PQRS, PQRS en todas las zonas. De ahí tratamos de determinar que la onda esté yendo de la derecha arriba para abajo, y eso podemos verificarlo con el lead 1 teniendo la onda R o la onda más grande para arriba, como es en este caso. Verificamos eso en B6 también, porque queremos que la electricidad vaya para abajo, y que el ABF tenga la onda más grande yendo para hacia los pies, que es esta onda de acá. Listo. Con eso ustedes saben que el marcapasos del corazón está mandando la electricidad en la dirección que corresponde y el ritmo es sinusal. Podemos determinar la frecuencia cardíaca mirando los cuadraditos. Solamente a modo de recuerdo, cada cuadradito tiene 40 milisegundos y cada cuadrado grande tiene 5 cuadraditos pequeñitos. Si hacen la matemática, son 200 milisegundos, ¿verdad? Entonces, con eso ustedes pueden definir que si esta onda grande y hubiera otra onda grande aquí, la frecuencia cardíaca sería 300 latidos por minuto. En esta segunda caja grande serían 150 latidos por minuto y la tercera caja serían 100 latidos por minuto. Las primeras 4 son las importantes para recordar porque son 300, 150, 100, 75, 60, para que puedan recordar. Aquí tenemos otro ejemplo y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a tratar de asegurarnos de que sea ritmo sinusal, onda P y no hay QRS. Aquí viene el QRS, ok. Bueno, entonces vámonos al ritmo de abajo, ok. Onda P, QRS. No sé si esto es onda P. No sé si hay onda P. No, ahí está, ok. Entonces, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P. Bastante prolongado, ¿verdad? La onda P está muy para atrás. ¿Cuál sería el diagnóstico en este caso? El diagnóstico más probable es un bloqueo de primer grado con un intervalo PR prolongado. ¿Ok? Fácil. Siguiente paso, determinar que la electricidad esté yendo de la derecha arriba para abajo. Entonces queremos que esta onda QRS esté para arriba. Esta onda QRS esté para arriba. Entonces la dirección está apropiada. Ahora, características especiales de este electrocardiograma es este QRS. Normalmente en niños recién nacidos y en pacientes pediátricos nos gustaría que la duración sea no más de 80 a 100 milisegundos, o sea, 2 a 3 cajitas chiquitas. Pero noten que aquí se lo ve un poquito más dilatado, pero esto que nos estaba confundiendo inicialmente con una onda P, en realidad es parte del QRS. Esto es parte de lo que sería el WPW, el Wolff-Parkinson-White Syndrome, ¿verdad?
Esta es una onda delta característica de la preexcitación que el pediatra general lo puede reconocer, así de sencillamente. Siguiente, el ejemplo del electrocardiograma es la arritmia respiratoria, y esta es la variabilidad de las ondas R de latido a latido por la respiración del paciente, típica en el primer año de edad. Entonces, si ustedes reciben un paciente que tiene un electrocardiograma que se ve irregular, pero que tiene una P antes de cada QRS, ahí se hace el diagnóstico de arritmia respiratoria, y es un hallazgo normal, es una variedad de normal. Siguiente electrocardiograma es la repolarización precoz. Esta es una cosa que puede ser identificada por el pediatra general, en la cual vemos que en las electrical leads precordiales, B4, B5 y B6, vemos que después del RST, la onda no vuelve a la línea isoeléctrica, sino que se queda un poquito por arriba. Y este es un hallazgo que lo vemos en la clínica bastante, que hasta el momento no se puede tener una explicación muy clara, y por el momento las guías dicen que estos son pacientes que no necesitan ser derivados a cardiología. Entonces, si ustedes ven este hallazgo, son pacientes que los pueden ver en su clínica sin ninguna repercusión. Siguiente ejemplo de electrocardiograma, hacemos el mismo ejercicio, vemos que todas las ondas P preceden un QRS, y de repente llegamos a la onda, al lead precordial número B1, y vemos que el QRS no se ve de la misma manera, sino que tiene esta, en inglés se dice el bunny ears characteristics, como orejitas de conejo. El término, la expresión en términos de electrocardiografía es RSR prima, o sea que hay una dilatación por algún motivo del QRS, específicamente en B1, y a esto se llama a un bloqueo de rama derecha. Si el QRS está prolongado por encima de 120 milisegundos, que vendrían a ser más de 3 cajitas, se llama un bloqueo completo, y esto puede ser un hallazgo normal, puede estar afectado técnicamente cuando el electrodo del B1 se pone en una posición no adecuada, pero es muy importante que el pediatra refiera a estos pacientes, porque también está asociado con cosas que pueden producir sobrecarga del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. Entonces, les pongo este ejemplo simplemente para que se pongan a pensar en cuándo referir a ese paciente. Las siguientes son las ondas T pediátricas, y esta es una cosa muy importante que el pediatra tiene que saber, así como el cardiólogo pediatra, que es por la disposición geométrica del corazón cuando los bebés están chiquititos, como que la magnitud de la carga eléctrica del corazón está más desviada hacia la derecha. Las ondas T están invertidas solamente hasta B3, y de ahí tienen que estar para arriba en B4, B5 y B6. Estas son las ondas pediátricas completamente normales. Si ustedes fueran a hacer un electrocardiograma al nacimiento del niño, el primer día las B1, B2, B3 van a estar para arriba, y al día 2 para adelante, hasta los 11 a 12 años de edad, se mantienen para abajo. Y una vez que el paciente ya tiene el tamaño de adulto, estas ondas se van para arriba. Entonces, muy importante saber, porque si ustedes hablan con los cardiólogos de adultos, esto es evidencia de isquemia miocárdica. Entonces, es muy importante que el pediatra sepa que hay variaciones específicas del paciente pediátrico. Entonces, continuemos. ¿Cuál es, entonces, la importancia del electrocardiograma en medicinas socializadas, como son en algunos de los países europeos, han utilizado electrocardiografía masiva para adolescentes? Y lo que es interesante es que, a pesar de una aplicación universal de los electrocardiogramas, no se ha podido hacer un hallazgo positivo, y es un costo muy grande, especialmente para medicinas no socializadas. Entonces, yo sigo creyendo que es mejor hacer electrocardiogramas targeted, como se dicen, a pacientes que tienen algún factor de riesgo, alguna sospecha, porque produce el uso de la utilización inadecuada de recursos de la manera que está establecida la medicina en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, México incluido. Ahora,
si el paciente tiene alguna sospecha, el electrocardiograma tiene un impacto muy importante, como es este papel que les presento. Y ahora, como la sección final de nuestra presentación, volvemos a nuestro caso, que es Miguel, derivado de inmediato por el pediatra al cardiólogo para la evaluación del ecocardiograma. El ecocardiograma demostró la persistencia del conducto arterioso con dilatación moderada de la aurícula y el ventrículo izquierdo, además hipertensión pulmonar. Miguel es admitido al hospital y después de 2 días de hospitalización, el ducto arterioso es cerrado de manera quirúrgica y se recupera sin complicaciones. En revisión de la historia, se identifica que las saturaciones inmediatas después del nacimiento fueron del 92% persistente y sin embargo fue dado de alta sin evaluación cardíaca. ¿Cuál debió haber sido el manejo? Y esta es una cosa muy importante que tiene que saber el pediatra, que es la utilización de la oximetría de pulso. Como ustedes ya saben, esto ha sido ya establecido casi 12 años atrás y es una prueba tan sencilla que me encantaría saber si en el estado de Nuevo León y en Monterrey es aplicada de manera universal. Y es así de sencilla. 24 horas después del nacimiento se le pone la oximetría de pulso al paciente entre 15 a 30 minutos para asegurarse que las saturaciones se mantengan por encima de 95. Si las saturaciones disminuyen por debajo de 95 y por encima de 90, hay un poquitito de tiempo, se puede repetir el test en 24 horas. Pero sin embargo, si las saturaciones están por debajo de 90%, ese paciente tiene que ser, se considera una prueba positiva, tiene que determinarse, realizar un ecocardiograma como prueba de confirmación para poder determinar si el paciente tiene problemas cardíacos congénitos. Además, existe ahora la aplicación de las nuevas tecnologías, que es el Point of Care Ultrasound, que es ultrasonido hecho por pediatras generales, neonatólogos, y que se puede hacer para específicamente ver la presencia de un ducto arterioso o cambios muy grandes. Y voy a mostrar un poquito de evidencia detrás de eso. Y ahora la utilización del NIRS, que es un monitor de flujo cerebral, que como ustedes pueden ver, 75% del componente de este flujo cerebral va a ser venoso y el 25% va a ser arterial, el cual nos va a demostrar una onda continua, no pulsátil, y que nos estaríamos buscando un número entre 70 y 75 para asegurarnos que haya flujo correcto. Son técnicas que se aplican casi de manera universal en Estados Unidos, igual las quería compartir con ustedes. Ahora, la aplicación de ultrasonido enfocado para pacientes neonatales y ha sido aplicado de manera muy grande en infants y con pacientes con bronquiolitis, tanto en la emergencia, y los neonatólogos ya están haciendo en Estados Unidos y en este papel en China, lo hacen para la determinación de la presencia de un ducto arterioso y para así poder utilizar los recursos de mejor manera. Entonces, van a haber muchas áreas fértiles de investigación y de desarrollo en Estados Unidos y bueno, en México, en el estado de Nuevo León. Entonces, en conclusión, pudimos cubrir que el examen cardíaco continúa siendo fundamental. Ahora, a través de esta plática, pudimos compartir que la auscultación cardíaca genera información muy valiosa para poder determinar nuestros diagnósticos diferenciales. El entendimiento del electrocardiograma puede hacer una referencia no tan urgente y nos puede ayudar a distinguir con una referencia mucho más urgente. Es importante la aplicación e interpretación de las pruebas de tamizaje, específicamente el uso de la oximetría de pulso para poder distinguir a pacientes que tengan, como en el caso de Miguel, que tenía una oximetría de pulso positiva para enfermedad congénita. Y bueno, una cosa muy interesante y que nos emociona, que los pediatras del siglo XXI van a poder utilizar otras tecnologías que previamente no estaban disponibles para facilitar el diagnóstico y el manejo de estos pacientes. Y con eso les quería agradecer por su tiempo y paciencia. Y bueno, no sé si vamos a hacer preguntas ahora y después. Aquí tengo mi información personal, si es que alguien me quisiera contactar con alguna pregunta. Y bueno, aquí puse un link para si tuvieran algún comentario o alguna pregunta y yo les pueda responder de manera más personalizada. Muchas gracias. Doctor Saúl Flores, muchas gracias por su plática muy clara, conceptos muy básicos y muy importantes que debemos
de tomar en cuenta en el examen clínico de nuestros pacientes para poder determinar cuándo referir y cuándo no a un paciente del cardiólogo. Es muy, muy importante que no nos olvidemos de la clínica, aunque la tecnología avanza a pasos agigantados y uno de los riesgos es de que la tecnología haga a un lado la clínica, pero yo creo que es importantísimo que no nos olvidemos de la clínica. Muy bien, las preguntas y respuestas, doctor Flores, las vamos a tener enseguida después de la plática del doctor Contreras. Quiero pedirle de favorcito que nos aguarde durante la plática del doctor Contreras y quiero agradecer y quiero cederle los micrófonos al doctor Teo Contreras para que nos comparta su plática titulada De la clínica al ecocardiograma. Doctor Teo Contreras, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias. Adelante. Gracias. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación al Colegio de Pediatría de Nuevo León, especialmente al doctor Juan Manuel Flores Doria, al doctor Alcalá, al doctor Treviño. Gracias por esta atenta invitación y estar aquí nuevamente con ustedes. Un saludo a todos los colegas, compañeros, amigos, pediatras. Y el tema de esta noche que voy a estar exponiendo es de la clínica al ecocardiograma. El objetivo de la plática es mostrar la importancia del ecocardiograma en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas y adquiridas con diferentes casos clínicos. Al final del día, quisiera compartirles esta verdadera importancia que tiene esta herramienta, que se ha vuelto una herramienta fundamental con el día a día, con el paso del tiempo. Es una herramienta que se ha vuelto cada vez más llena de modalidades, de técnicas especiales que le han hecho una herramienta fundamental. Prácticamente podemos hablar que es el retrato de la anatomía del corazón y esto combinado con la función. Y entonces eso nos lleva a crear diagnósticos que son muy certeros, poder crear un análisis segmentario secuencial y al final poder tener todo sobre la mesa muy, muy claro y tratar de darle una dirección a la posible enfermedad que pudiera tener nuestro paciente. El deseo es que no tenga nada, pero si encontramos una enfermedad, poderle dar ese seguimiento. Los motivos de estudio más frecuentes para que uno pueda justificar un ecocardiograma o pensar en un ecocardiograma son bastantes. Son bastantes y el primero que está en la lista y el que sigue estando ahí en el número uno es el soplo. El soplo sigue siendo un signo que al final muchos de ustedes, pediatras, logran reconocer de una manera muy fina y ese paciente logra completar un protocolo gracias a eso. Y por ese motivo, esa primera parte, esa parte que ustedes hacen es sumamente importante. Es tal vez la parte clave para que al final ese paciente inicie esa evaluación por cardiología pediátrica. Así que el soplo cardíaco sigue siendo el número uno en la lista de los motivos de estudio para realizar un ecocardiograma. Hay más, hay una lista como de acuerdo al escenario que yo voy a tener. No es lo mismo, a lo mejor estar en un consultorio o estar en un hospital donde los motivos de estudio pues van variando de acuerdo a ese escenario. Sin embargo, nuevamente, el soplo está presente en todos los escenarios. La dificultad respiratoria posiblemente pueda ir más hacia ese paciente recién nacido, hacia ese paciente que está en cunas, hacia ese paciente que ustedes acaban de recibir y que les llama la atención que ese paciente no la está pasando bien, ese paciente que empieza con quejido, que empieza con taquipnea, que empieza con dificultad y entonces empieza a llamar su atención.
Esto sumado a factores que tal vez incrementen la posibilidad de que pudiera tener una cardiopatía congénita. Así que la dificultad respiratoria es otro de los motivos de estudio. El síncope ha estado ahí presente desde hace mucho tiempo, ya de alguna forma enlazado con la cardiología pediátrica, siempre ha existido. De hecho, recuerdo que yo tuve síncope, sin embargo, no había tantos protocolos de estudio, no se enlazaba tanto a la parte del corazón, pero ya cada vez lo tenemos más claro. Esto, sin duda, se ha incrementado con la pandemia, porque también la pandemia ha generado factores extracardíacos que precipitan estos eventos y que al final el paciente no la pasa bien. Entonces, nuestra obligación es investigar por qué el paciente tiene síncope, por qué hay una lipotimia, por qué hay una disautonomía, por qué hay un presíncope o, finalmente, síncope como tal, ¿no? La cianosis o la desaturación, que va de la mano con otros signos más que se los estoy comentando, pero que, sin duda, un paciente que está cianótico, sobre todo cuando hace su debut, cuando está recién nacido, pues va a llamar su atención. Definitivamente hay cianosis que son más localizadas, que son cianosis oral, cianosis ungual o definitivamente una cianosis que ustedes pueden ver fácilmente porque se ha manifestado en todo el cuerpecito del paciente. La desaturación, que hoy en día es fácil tener un tamiz que nos acerque, a lo mejor algún dato que nos pudiera de alguna forma inclinar a pensar en una cardiopatía. Y son números que pueden volverse muy objetivos. El dolor precordial, prácticamente también de la mano con situaciones y mucho en relación con factores extracardíacos, pero que no podemos dejar a un lado, que no podemos obviar y decir, son esos factores extracardíacos. No, también el dolor precordial habrá que investigarlo, porque hay causas cardíacas, por supuesto, de dolor. En el niño es difícil, porque un niño que es pequeño, es difícil que él diga, mamá, me duele el corazón, y poder saber si realmente es un dolor, es una molestia, es una palpitación, es a lo mejor un latido extraordinario. Entonces, pero lo consideramos al final sí como dolor precordial. Y, por supuesto, se puede acompañar de palpitaciones o arritmias, que el paciente que es un poco más grande pueda sentir esas alteraciones del ritmo y que nos lleve a sospechar de una cardiopatía. El peso bajo, para muchos pediatras que siguen al paciente en su consulta, el control de niño sano y que les llama la atención que ese paciente no ha ganado ese peso que se desea, que no está en la percentila que debería de estar, y entonces empiezan a sospechar que pudiera también tratarse de una cardiopatía congénita. Los síndromes genéticos, que muchos de ellos están asociados con cardiopatías congénitas en un porcentaje significativo, porcentaje aproximadamente del 50% o más. Algunos de esos síndromes que muchos de ustedes por fenotipo identifican y que logran clasificar y que finalmente si detectamos una cardiopatía en asociación con ese fenotipo, pues puede incrementar la posibilidad y al final, por supuesto, genética pues va a darnos un panorama más claro. Parte del objetivo de esta plática es mostrarles algunos ejemplos de lo que ustedes viven o han vivido en algunas ocasiones en su consulta, y esto lo hice en relación a lo que me llega, lo que el paciente me cuenta, lo que ustedes dijeron, lo que ustedes escriben, a lo mejor en una receta, o lo que ponen en una nota, y que al final se traduce en esa conexión de paciente con su médico de confianza, que son ustedes, y con su servidor y con los otros compañeros cardiólogos pediatras. Y entonces voy a tratar de ponerles algunos ejercicios que son con puntos claves para que ustedes puedan decir, caray, sí es cierto, esto me ha sucedido en el consultorio y al final quisieran saber de qué se trata, ¿no? Porque genera esa controversia, es decir, escuché un soplo, bueno, quiero saber por qué es ese soplo, a ver qué dijo mi cardiólogo de confianza y quedarme tranquilo y, por supuesto, la tranquilidad que se le pueda dar a la familia o la orientación que se le pueda dar a la familia. Es el primer ejercicio, es un masculino de 3 años, de manera muy resumida, solo como antecedentes, es una gesta 1 de término,
Los papás refieren que tenían ultrasonidos normales, que estuvieron muy apegados a esa evolución prenatal y de hecho fueron evaluados por médicos materno-fetales, donde todo estaba muy bien y eso les generó tranquilidad. Viene el nacimiento, todo muy bien, el seguimiento por la consulta y el pediatra refiere pues que hay un buen crecimiento. Entonces el paciente se muestra asintomático y está en una clase funcional 1. El paciente come bien, juega, ya prácticamente ya está haciendo una vida normal. El paciente es feliz, ¿verdad? Pero viene la parte del corazón. Cuando empiezan a llegar al área cardíaca, encuentran un soplo que es un soplo suave, que de pronto en algunas consultas queda la duda si se escucha. Caray, esta cita sí lo escuché, el siguiente mes a lo mejor me dejó un poquito ahí intranquilo porque ahora no lo escuché, y la siguiente a lo mejor un poquito suave, y entonces está ese ruido que puede ser cambiante. Pero ahí está como quiera esa parte que a lo mejor incomoda, como decía el doctor Saúl hace un momento, no nos podemos quedar con esa duda, no podemos topar con pared. Al final hay que evaluar ese soplo y habrá que investigar quién genera ese sonido, ¿sí? Dos caminos diferentes, el sonido bueno, el sonido inocente y el sonido que es causado por una enfermedad, por una patología y que al final pues, es donde llegan con nosotros y determinamos qué camino es el que va a hacer para ese paciente. Aquí les muestro algunas imágenes, se van cargando y se van a mostrar ahí. Les pongo, de ese paciente llega, se hace la revisión clínica, no voy a ser muy profundo en eso, el doctor Saúl ya platicó sobre eso, y al final se realiza un ecocardiograma. Antes de iniciar el ecocardiograma, la realidad es que intentamos tener un diagnóstico ya clínico. Yo ya voy al ecocardiograma ya con un diagnóstico instalado en mi cabeza y decir, sí me parece un soplo vibratorio, sí me parece un soplo inocente, y el ecocardiograma lo que espero es que me corrobore eso. Pero tengo que buscar quién genera ese sonido. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto en los últimos años? Mucho impacto en relación a los famosos falsos tendones que están en el ventrículo izquierdo y que son prácticamente proyecciones, un tejido que se proyecta de pared a pared y que al final del día se comporta como una cuerda de guitarra, como un tendedero que va de un extremo al otro y que se dividen. Hay publicaciones ya muy extensas sobre los estudios de estos falsos tendones y recientemente estamos haciendo una evaluación nosotros allí en la UMAE 34 precisamente acerca de la incidencia de estos falsos tendones que es más, definitivamente es un número mayor al que se pensaba y un porcentaje significativo es el culpable de esos sonidos inocentes. Entonces vean esa proyección, un tendón que brilla, un tendón que es notable, un tendón que se clasifica, que yo puedo decir, es un tendón tipo 4, por la forma en la que está proyectado. En las otras proyecciones vemos aquí en un 4 cámaras con las aurículas, las válvulas auriculoventriculares, el tabique interventricular, y vemos por ahí la cuerdita que se asoma y que brilla y que puede ser detectada, de hecho, desde el ultrasonido prenatal. Y prácticamente los ven como puntos hiperrefringentes y que también llaman la atención. Al final del día, al médico materno fetal lo lleva a dudar si realmente esa imagen pudiera tratarse de una lesión diferente. Aquí con Doppler color vemos en el extremo inferior cómo lo que traduce a la circulación va y choca contra ese falso tendón que ya viendo esa cavidad tridimensional pues no le estorba, prácticamente es un flujo anterior libre y que al final puede ser la justificación para tener ese sonido vibratorio, ese sonido fino, ese sonido que deja tranquilo al oído del cardiólogo. Y al final se comparte con el pediatra para que también el pediatra pueda seguir de manera tranquila su control de niño sano. Otro ejemplo, un paciente recién nacido, femenino, de término, es un paciente gesta 2 que tiene ultrasonidos también normales como dato adicional, y el paciente es valorado en cunero. Otro escenario, ya no es el consultorio, están en el cunero y detectan que ese paciente tiene quejido.
un quejido que llama la atención, las enfermeras le avisan a ustedes, a su médico tratante, le dicen, doctor, el bebé se está quejando, no deja de quejarse, es algo tranquilito, pero ahí está quejándose, le empezaron a dar de comer y detectaron que el paciente está en clase funcional 2 de Rhodes. Entonces, el paciente tiene fatiga cuando se alimenta, se está cansando, y entonces el pediatra sospecha de que algo no está bien, empieza a hacer su protocolo de estudio y incluye en ese protocolo de estudio al cardiólogo, porque cuando le escucha el corazoncito, detecta que tiene los pulsos disminuidos en las extremidades inferiores y que además tiene un soplo sistólico grado 2 de 6 en el segundo espacio intercostal izquierdo. Entonces, esos datos objetivos en la exploración física, porque prácticamente los pulsos que se palpan en los bracitos son muy evidentes. Entonces, hacen la interconsulta, el dato principal es que no se palpan los pulsos y se suma a esto que les conté al inicio. Entonces, vamos, lo valoramos y ese bebé pues se ganó un ecocardiograma. La ventaja del ecocardiograma hoy en día es que hay disponibilidad en la mayoría de los lugares donde nacen los bebés y en los consultorios, pues muchos cardiólogos pediatras cuentan con un equipo que al final permite hacer una evaluación de este tipo. Entonces hay ya una variabilidad importante de equipos y permite tener esa evaluación a tiempo. Aquí se hizo un estudio y ahí les estoy mostrando un eje supraesternal donde podemos observar el arco aórtico, la primera parte que es la aorta ascendente, y prácticamente esa aorta decimos que se comporta como si fuera como la forma de un caramelo, como si fuera un bastón, hace su curvatura a nivel del arco aórtico y vemos la columna del Doppler color de buen diámetro, pero llega el punto donde se hace un embudo, ¿verdad? A nivel aproximadamente, a nivel del istmo, a nivel del conducto arterioso, en la imagen de abajo se ve prácticamente todo el caramelo, todo el arco aórtico, pero en esa zona alcanzamos a ver una zona de aceleración, ¿sí? Y esto corresponde, por supuesto, a una coartación de aorta. Entonces es muy importante palpar los pulsos, estar bien seguros que están los pulsos simétricos en las cuatro extremidades. Y si no palpamos los pulsos, entonces no podemos conocer si realmente hay una simetría o no. Entonces debe de ser un ejercicio prácticamente del día a día, así como escuchar el corazón. Otro de los casos que les voy a mostrar es un paciente femenino de 13 años, una paciente previamente sana. La paciente así se refiere, una vida normal, la paciente camina, prácticamente hace un cierto grado de ejercicio, no refiere, previo a este evento, no refiere prácticamente nada patológico. La madre, cuando se está interrogando o cuando se interrogó después de lo que le pasó, que ya viene, refiere que ella padece de desmayos, síncope vasovagal y el padecimiento actual es, se encontraba caminando en el patio de la escuela y durante el descanso la paciente empezó a sudar mucho, las compañeras que iban con ella la vieron que estaba muy pálida y se desmayó. Se desmayó de manera súbita, por supuesto. El síncope es un evento que asusta pues, a la gente que está alrededor, ¿verdad? Piensan lo peor y entonces la mayoría de las personas actúan, generan un escenario que pueda ayudar a la paciente en ese momento y acertadamente llevan a la paciente a revisar. Un colega pediatra la revisa y le llama la atención porque no había presentado ese evento y decide enviarla a realizar un protocolo de estudio. La mayoría de los pacientes que tienen síncope, el primer pensamiento es que se trate de un síncope vasovagal, un síncope benigno, un síncope neurocardiogénico, que es el que ocurre en la mayoría de las personas que lo llegan a presentar, casi siempre vinculado a la etapa de la adolescencia, más frecuente en mujeres, por ahí hablan de que 7 de cada 10 mujeres en la etapa de adolescencia puede presentar algún evento similar o por lo menos de disautonomía. A esta paciente se le hizo un ecocardiograma y encontramos algo que nos llamó mucho la atención porque prácticamente no esperábamos encontrar esto, que es una imagen que es impactante y que se trata precisamente de un mixoma.
Sí, y hablo de un mixoma porque se estudió y se corroboró por patología que precisamente se trataba de ese tipo de tumor. No es frecuente, no es el más frecuente en niños. Definitivamente el rabdomioma es el más frecuente. Los vemos en algunos casos, como este que les estoy mostrando, pero impacta por su tamaño, por su ubicación. Y en este caso era una tumoración que dependía de prácticamente del septum interatrial, muy cerca a la válvula mitral, a la válvula anterior. Y vean cómo tiene contacto esa tumoración con la apertura de la válvula mitral. Entonces, ¿qué estaba pasando? Prácticamente esa tumoración estaba obstruyendo el flujo anterógrado de las venas pulmonares y por lo tanto la paciente prácticamente estaba haciendo no tenía gasto sistémico por momentos, no lo tuvo por momentos y eso la llevó a un síncope. Si la vemos o lo vemos la imagen en otro corte, este es un corte paraesternal largo donde podemos ver la aurícula izquierda que es posterior, vemos a la tumoración que tiene movimiento, prácticamente se comporta como un péndulo, ¿sí? Tiene un aleteo y sigue a la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, yo soy la V, estoy anterior, y se alcanza a ver ahí la apertura de la válvula aórtica. Entonces, prácticamente es un corte que nos permite dejar muy clara la fisiología de lo que está sucediendo, ya en relación a lo que les comenté del cuadro clínico. No les puse la imagen con color, pero prácticamente pues ese espacio que ven aquí entre la valva posterior y la tumoración era lo que tenía de flujo anterógrado. Afortunadamente se estudió, se diagnosticó, se realizó la resección de esa tumoración y la paciente pues salió de peligro. A pesar de que bueno, fue algo muy, muy impactante, se logró mejorar. Otro de los casos que les muestro es un recién nacido masculino de término, es un paciente gesta 3 que llamó la atención desde que lo seguían en la vida prenatal porque tenía retraso en el crecimiento intrauterino, es una madre de 43 años y las evaluaciones que recibía pues había sospecha de que pudiera tener algún problema. En general, veían allí datos de translucencia nucal y otros datos más. Al final, el paciente hace su debut y el pediatra detecta que tiene un fenotipo de síndrome de Down, ¿verdad? El paciente con síndrome de Down es obligado que ese paciente se estudie, independientemente si hay signos o no hay signos, si hay síntomas o no hay síntomas. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la cardiopatía congénita en estos pacientes es muy elevada. Sí, es una frecuencia que algunos autores llegan a referir que pudiera tratarse hasta de un porcentaje mayor al 50%, ¿verdad? Entonces, es un porcentaje que impacta, ¿sí? Para fines prácticos podemos hablar de un 50% sí, 50% no, y aún así el 50% es muy, muy, muy alto. Este paciente presentó al nacer o en esos primeros días una cianosis leve, llamaba la atención porque tenía una cianosis ungual y oral, y entonces los saturaban, usaban el pulsoxímetro, y entonces tenía números que obviamente no dejaban tranquilo al pediatra, porque pues eran números que no eran normales, a pesar de que pasaban las horas y se le daba esa etapa de confort, el paciente seguía desaturado y empezó el paciente a tener un grado de dificultad respiratoria. Entonces se suma el fenotipo de síndrome de Down con estos hallazgos que les pongo en el cuadro rojo y además llegamos al corazón y encontramos que el paciente en la exploración física dirigida al corazón tiene polipnea y tiene un precordio hiperdinámico, se palpaba su hígado más grande de lo habitual, un segundo tono intenso y se lograba detectar un soplo sistólico. Entonces vean todos los datos positivos que tenemos, fenotipo, datos clínicos en cuanto a lo que se refiere, a lo que se detecta, a lo que se observa, lo que se palpa y lo que se escucha. Entonces, muchos datos positivos y agrego una radiografía de tórax, nos habíamos olvidado un poco de ellas, pero son sumamente importantes. Además del electrocardiograma, del pulsoxímetro, como el doctor Saúl nos comentó, la radiografía de tórax sigue siendo una herramienta indispensable. La radiografía de tórax, podemos ver si con esto no nos queda
o no nos convencemos de que puede tratarse un paciente con cardiopatía, pues ustedes valoren la placa y vean el tamaño del corazón. Una cardiomegalia importante, un flujo pulmonar que a lo mejor no puede ser totalmente valorado, pero ya va hacia el camino del hiperflujo. Entonces, a este paciente le tenemos que hacer un ecocardiograma para determinar de qué se trata. Y vean lo que nos encontramos. Nos encontramos en un 4 cámaras, un canal auriculoventricular completo. El canal auriculoventricular completo es una de las patologías que más frecuentemente acompañan al paciente con síndrome de Down. Tal vez no sea en algunas ciudades de aquí en México la cardiopatía más frecuente, al menos aquí en los estudios que nosotros hemos realizado, no ha sido la cardiopatía más frecuente, pero está muy cercana a serlo. El canal auriculoventricular, hay diferentes tipos, este es el más común en ellos, es el canal completo, donde vemos prácticamente una válvula auriculoventricular común, vemos prácticamente un defecto a nivel del foramen oval, un defecto a nivel del ostium primum, una CIV muy grande, unos ventrículos que al inicio pueden estar desbalanceados o así continuar, y prácticamente cuando hacemos un eje corto de la válvula, tendríamos que ver aquí 2 válvulas y vemos solamente una válvula. Eso nos sirve mucho a nosotros para determinar los componentes de esa válvula auriculoventricular, esos componentes que nos van a ayudar a el proceso que tenemos que seguir en relación a la corrección y demás, y que nuestros compañeros cirujanos cardiovasculares de manera muy acertada logran la mayoría de las veces corregir esas válvulas o mejorar esas válvulas. Aquí en otra imagen vemos cómo ese canal, pues es un canal que a lo mejor no es el canal con la mejor anatomía, porque además de lo que les muestro, de ese retrato de la anatomía, vemos con el Doppler color ese flujo, esa insuficiencia, ese flujo retrógrado que prácticamente llega al techo de la aurícula. Afortunadamente llega al lado derecho de esa aurícula en su mayor proporción, no hacia donde llegan las venas pulmonares, sino a donde llegan las cavas. Es peligroso, por supuesto, y es igual de impactante, pero por lo menos no directamente al flujo de las venas pulmonares. Y por eso les pongo en la parte de abajo la vena cava inferior, y aquí a lo mejor una porción de la suprahepática, la aurícula derecha, la válvula de Eustaquio, ese pequeño tendoncito que se ve ahí, pero vean, se las pongo para que vean que hay contraste espontáneo, y ese contraste espontáneo es esa, eso como se ve como si estuviera pasando ahí la corriente, ¿verdad? Porque está detenida por esa insuficiencia que genera la válvula auriculoventricular, y entonces esa insuficiencia nos va a causar problemas, nos va a causar problemas desde ya, desde la etapa de recién nacido. Entonces muchos pacientes con canal AV la pasan mejor, y estos pacientes habrá que valorar si tenemos que adelantar el proceso de la corrección, ¿verdad? Con mucha precaución por la situación de la válvula auriculoventricular. Otro caso, recién nacido masculino de término, nace en una institución y debuta con una taquicardia supraventricular de difícil control, esas que les gustan, esas refractarias que de pronto le ponen lo que está ahí en los manuales y que no responde. Entonces eso empieza a generar, ir más allá, a buscar más problemas. Paciente con rubicundez, con una cianosis leve, que es ungüial, que es oral, y un paciente que está desaturado, un paciente que satura 85%, que de repente hace picos hacia abajo, y además es un paciente que tiene dificultad respiratoria. Entonces, en la exploración en relación a corazón, vemos que es un paciente que lo vemos que está polimnéico, que tiene un precordio hiperdinámico y que llama la atención que tiene un ritmo de 3 o 4 ruidos, ¿sí? Como si fuera una matraca, ¿verdad? Y entonces eso para el oído llega a generar mucha inclinación hacia una patología que, por supuesto, con la radiografía que les voy a poner, se van a ir hacia esa posibilidad. También escucharon un soplo sistólico y le tomaron una radiografía del tórax y encuentran, pues obviamente, un corazón que es enorme, ¿verdad? Enorme, y que muchos de ustedes, cuando ven esa imagen, junto con lo que les acabo de comentar, pues sospechan de una anomalía de Epstein, ¿verdad? Que
a pesar de que no es una patología tan frecuente, es una patología que vemos, que está ahí y que probablemente a algunos de ustedes ya les ha tocado. Aquí les muestro una imagen en, con el bidimensional, y vemos cómo explicar esa cardiomegalia, porque entonces yo tengo a nivel auricular una aurícula derecha que es muy grande en relación a la aurícula izquierda, y vean cómo el septum interatrial está desplazado hacia el lado izquierdo. Entonces es una aurícula gigante, y esa válvula auriculoventricular derecha, que corresponde a la tricúspide, es una válvula que prácticamente no coapta, que es una que tiene un aosamiento importante de dos de ellas, de sus valvas, y por lo tanto es una enfermedad que involucra al lado derecho del corazón. Por eso la anomalía de Epstein es una enfermedad derecha, una enfermedad no solo de la tricúspide, sino que es una enfermedad del lado derecho del corazón. El lado izquierdo tiene que compensar, se tiene que aguantar, ¿verdad? Porque prácticamente esa dilatación lo incomoda, y entonces se van sumando factores, se van sumando hallazgos que lo pueden hacer todavía más difícil, ¿verdad? Tendríamos que ver cómo está la pulmonar y si tiene comunicación interatrial, y bueno, habrá más detalles que se tienen que considerar. Yo les pongo para explicar lo que vamos haciendo con lo que ya les comenté. Vean, con el Doppler color prácticamente se escapa todo por esa válvula tricúspide, y por eso ese flujo retrógrado, que es el que ven en azul, prácticamente llena toda la cavidad auricular, y entonces hace a una cavidad dilatada, ¿verdad? Una cavidad que justifica que el paciente tenga trastornos del ritmo y, por supuesto, anomalía de Epstein, en un porcentaje que a lo mejor no es el más significativo, se puede asociar con síndromes como el Wolff-Parkinson-White y generar también eventos como el que tuvo al momento de nacer. Otro caso es un masculino de 11 meses, este paciente no tiene antecedentes de importancia y llega con ustedes a su consultorio porque el paciente tiene fiebre persistente. Posiblemente empezaron a evaluarlo desde un poco antes, pero esa fiebre se extiende a 9 días de evolución y además se acompaña de irritabilidad. Empiezan ustedes a brincar la barrera de lo habitual y entonces empiezan a sospechar de otras patologías y empiezan a encontrar que el paciente además tiene congestión conjuntival bilateral, que tiene enrojecimiento de labios, llama la atención, la mamá dice, caray, esos labios son más rojos de lo habitual, y tiene además fisuras, se le están partiendo los labios, encuentran que hay un exantema a nivel de tronco, que se empieza a extender hacia el cuello y hacia las extremidades. El paciente además tiene edema de manos y pies. Los papás llaman la atención porque dicen, doctor, él normalmente no es así de gordito de las manos, de los pies, y entonces empiezan ustedes a tratar de enlazar con lo que ya empiezan a sospechar y le piden estudios de laboratorio donde demuestran que tiene anemia leve, que tiene leucocitosis, la BSG está aumentada, la PCR está positiva, y entonces es un paciente con sospecha de síndrome de Kawasaki. Hay síndrome de Kawasaki aquí en Monterrey, lo vemos de manera relativamente frecuente, ya sumado con lo que cada colega cardiólogo pediatra evalúa, con lo de su servidor y el del otro y el del otro, definitivamente que es un número que sí debemos de considerar como algo que debe de preocuparnos. Aquí les pongo yo unas imágenes, aquí en un eje corto veo parte de la aorta emergen las coronarias, lado izquierdo, lado derecho, no sé, ojalá que se pueda ver claro ahí en la pantalla, está un poco oscura, este es el lado izquierdo, este es el origen de la coronaria izquierda, lo señalo en la parte de abajo, es la misma imagen en movimiento y fija, y vean cómo el tamaño de esta coronaria es impresionante, y el tamaño de esta coronaria, de hecho, hasta pierde su forma y se genera un aneurisma. Ambos lados tienen aneurisma, es solo la parte inicial, no les puse la parte distal, también había aneurismas, entonces es un paciente que generó un daño importante a la coronaria. Es un dato adicional, el hidrocolecisto, cómo la vesícula biliar aumenta y sus paredes llaman la atención también porque se ven más gruesas, son hiperrefringentes, prácticamente esa zona brilla más de lo habitual y lo podemos encontrar hasta en un 60% de los casos que tienen síndrome de Kawasaki o enfermedad de Kawasaki, y es un dato que puede ayudar, sobre todo cuando los datos están incompletos. Recién nacido femenino de término, presentó cianosis con saturación de 75 a 80%.
Es un paciente que tiene cianosis generalizada, no tenía dificultad respiratoria cuando lo revisa el pediatra, encuentra los pulsos simétricos, no escuchó soplos, pero escuchó un segundo ruido único. Llamó la atención que la saturación es muy baja. Es una saturación que definitivamente no es normal y ese paciente es cardiópata hasta no demostrar lo contrario. Se toma una radiografía de tórax y definitivamente es una radiografía de tórax que va y prácticamente es cardiópata hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Si ustedes analizan, vean primero cómo la pulmonar está excavada, el flujo se ve disminuido, son unos pulmones que se ven más negritos de lo habitual, la forma del corazón, es un corazón que está, a pesar de que pudiera haber aquí un poco de timo, pues es una silueta que no es normal, ¿verdad? No es una silueta normal. Y otro dato muy importante y que muchas veces escapa, pues obviamente es la sombra hepática que prácticamente se ve a nivel central, ¿verdad? Entonces eso debería de hacer pensar en que no solamente es una cardiopatía, sino una cardiopatía difícil, una cardiopatía difícil. Entonces, casi siempre son cardiopatías que nos invitan a pensar a que hay alteraciones en la línea media, como los síndromes de heterotaxia, ¿verdad? Entonces, este paciente es un paciente que tiene atresia pulmonar. Aquí les pongo una imagen donde nosotros hacemos un eje largo, vemos el septum interventricular, vemos la aorta grande, crece porque no está la otra válvula, a la otra válvula no la encontramos. Entonces, prácticamente la aorta se encarga de los flujos, ahí le ponemos Doppler color y es un paciente con atresia pulmonar, que generalmente los pacientes con síndrome de heterotaxia en un porcentaje importante se acompañan de atresia pulmonar. Y lo que quiero enseñarles en este caso es que son pacientes que muchos de ellos, en este caso, dependen de un conducto arterioso. Ese conducto arterioso es muy importante porque ese manejo inicial es el que ustedes dan y obviamente participamos y hacemos un equipo y hacemos ahí toda la retroalimentación y nosotros por ecocardiograma podemos medir el conducto arterioso de manera muy precisa y eso es para determinar el tamaño del conducto. Si se fijan, prácticamente es un cilindro, ¿verdad? Es un conducto tubular donde podemos medir la boca pulmonar, la boca aórtica, la longitud, saber qué tipo de conducto tiene el paciente, para que en un momento podamos determinar si es que necesita un tratamiento dirigido a esa zona, como colocar un stent para que el conducto se mantenga permeable, o si necesitamos prostaglandinas, como en el caso de abajo, donde prácticamente vean cómo en medio de esa zona tubular hay tejido, es un tejido intraductal, un tejido que está cerrando el conducto arterioso. Entonces se cierra el conducto y bueno, el paciente no va a poder avanzar. Son pacientes que dependen de prostaglandinas y es un paciente que, en donde tenemos que actuar, hay que actuar. Este caso es un masculino de 12 años. Hay un antecedente bastante interesante porque la mamá refiere que el padre del niño, del joven, falleció a los 38 años de un infarto. Dice, doctor, pues mi esposo falleció a los 38 años de un infarto. 38 años, o sea, muy joven, muy joven. Entonces, viene el dolor precordial del paciente masculino de 12 años con ese antecedente y entonces el pediatra encuentra de entrada que tiene alteraciones en la visión, que el paciente usa lentes grandes, ¿verdad? Llama la atención porque no le pusieron mucha atención, pero un paciente no la pasa bien con su vista y es un paciente muy alto, unos brazos muy largos, ¿verdad? Las manos muy grandes, ¿verdad? Entonces uno empieza a preguntar, bueno, ¿y en la familia así están? Su papá era así, doctor, son muy altos, ¿verdad? Su papá es así, y entonces empieza a haber una cierta trascendencia con eso, y hay una deformidad torácica, ¿verdad? Empiezan a explorarlo y se dan cuenta que empieza a haber una zona donde se empieza a detectar un pectum excavatum. Dice la mamá, no lo tenía, doctor. El año pasado no lo tenía. Esto apenas acaba de empezar hace unos meses, ¿verdad? Y entonces ya revisan al paciente, se dan cuenta que existe un grado de escoliosis y empiezan ustedes a hacer, hay un par de signos clínicos que pueden ayudar al diagnóstico. El signo de Walker-Murdoch, que es un signo positivo, como está en la imagen, y que es muy bueno, ¿verdad? Conocerlos y aplicarlos, porque llama la atención, e inmediatamente uno los hace, oye, no tendría yo también eso, ¿verdad? Y lo aplica, no vaya a ser. Y entonces, prácticamente el primer signo es el del lado izquierdo, que es con el pulgar, y ustedes prácticamente encierran su muñeca, y si rebasa el pulgar, la uña de su pulgar, a la uñita del meñique, entonces es un signo positivo y
El otro es el signo de Steinberg, positivo, como en la imagen, prácticamente mano, pulgar, lo abrazan y entonces el pulgar rebasa la línea cubital y entonces se vuelve un signo positivo, como está en la imagen, prácticamente vean cómo sale, ¿verdad? Pero es impresionante cómo el paciente se sale bastante del pulgar. Son signos que invitan a pensar que se trata, con lo que les acabo de explicar, de un síndrome de Marfan, ¿verdad? Y entonces ese paciente se le tiene que hacer un ecocardiograma pensando en que ese paciente pueda tener una dilatación de la raíz aórtica, ¿sí? Esa dilatación de la raíz aórtica es muy frecuente en ellos, igual como las alteraciones de la válvula mitral, y en esa imagen les estoy demostrando cómo ambas cosas están sucediendo. Vean, esta que se mueve es la válvula aórtica, prácticamente de extremo a extremo medimos el anillo aórtico y a continuación podemos medir la raíz aórtica y cómo pierde su forma, se empieza a hacer más redondita y empieza a haber una desproporción en relación del anillo con la raíz. Y luego ya viene la unión sinotubular, la aorta ascendente y por supuesto si analizamos esa válvula ya empieza a tener un grado de insuficiencia, ¿verdad? Entonces quiere decir que empieza a haber una afección en esa zona y además la válvula mitral pues no es una válvula mitral normal, ¿verdad? Es una válvula, vean, muy redundante, muy pellejuda, ¿verdad? Se mueve y si somos estrictos pues llega prácticamente y se une al septum interventricular cuando habitualmente esa válvula no toca el septum interventricular, ¿verdad? Entonces llama la atención. Masculino de 8 años, este paciente se queja de palpitaciones, solo eso, siento algo ahí, lo revisan ustedes en el consultorio, no trae otra cosa, el paciente no tiene cianosis, no tiene dificultad, tiene un precordio normodinámico, los pulsos están simétricos, están bien seguros, no sopla, pero el paciente refiere que tiene palpitaciones. Entonces, va otra vez con ustedes a la consulta y sigue refiriendo sus palpitaciones, ahí están, han sido sostenidas y empieza a ustedes a quedarse intranquilos. ¿Qué hacen? Lo mandan, empieza el protocolo de estudio, le hacemos un ecocardiograma y nos encontramos con esta pequeña sorpresa, ¿verdad? Que tiene un tejido que prácticamente es accesorio, que pueda tratarse de un tendón que está muy elástico o hasta de un tejido mitral accesorio que prácticamente se comporta como si fuera una cuerda así y va con el movimiento del mismo ventrículo. El problema es que vean, ¿verdad? Llega hasta el tracto de salida del ventrículo izquierdo y tiene relación con la válvula aórtica, ¿verdad? Y entonces tiene, eso va a tener efecto al final del día, va a tener efecto sobre el sistema eléctrico y va a tener efecto sobre la válvula aórtica, ¿verdad? ¿Qué válvula le gusta que la estén molestando, ¿verdad? De manera sostenida. En otro corte, les voy a mostrar, en el eje largo, vean cómo la proyección, vean el plano, rebasa el plano de la válvula aórtica y prácticamente se mete a la raíz de la aorta, ¿verdad? Un tejido que, pues, si no hacemos eco, pues, no lo vamos a detectar tan fácil, ¿verdad? A lo mejor vamos a ver en el electrocardiograma algunos cambios, algunas extrasístoles sí, porque sí las tenía, pero pues eso al final se vuelve objetivo, ¿verdad? Es un dato completamente objetivo y aquí podemos demostrar cómo la válvula ya empieza a tener una pequeña lesión, hay una insuficiencia leve. Otro caso, masculino de 15 años, este paciente está en protocolo de estudio porque es jugador de fuerzas básicas, entonces de los Rayados. Entonces llega con nosotros porque le exigen que haya un protocolo para que todo esté seguro y entonces vemos que no tiene cianosis, que no tiene dificultad respiratoria, que el precordio está normodinámico, los pulsos están simétricos, no hay soplos, no hay arritmias. Entonces, clínicamente, pues no parece que tenga ningún problema. Ustedes lo mandan porque la escuela donde estudia, lo de Rayados es broma, soy tigre, pero es broma lo de Rayados, y lo mandan porque es necesario hacer una evaluación para que entonces pueda seguir el protocolo, y nos encontramos una aorta bivalva, ¿verdad? Una aorta bivalva que no le da ningún problema, no tiene obstrucción, no tiene insuficiencia, es una válvula que trabaja bien, pero que al final del día se tiene que etiquetar que hay una aorta bivalva porque es una válvula que se puede engrosar con mayor facilidad con el paso del tiempo y habría que vigilarlo porque es una patología. De hecho, es de las patologías más frecuentes que hay y que son de las más silenciosas cuando la válvula la pasa bien, como en este caso. Entonces, vean cómo abre como boquita de pescado, ¿verdad? Prácticamente son dos válvulas. Entonces, ahí vemos la coronaria derecha, la coronaria izquierda. Sí puede jugar fútbol. Otras utilidades del ecocardiograma que también nos sirven bastante es la función ventricular y la modalidad tridimensional. Y aquí aprovecho
porque ya en relación con función ventricular, esto del ecocardiograma ha permitido una difusión de manera muy impactante en todo esto que involucra el corazón, y me refiero a que ya, por ejemplo, la gente de terapia intensiva, los equipos de anestesiología, algunos médicos generales han utilizado ya esta herramienta para extender, ¿verdad?, esta herramienta a ese punto. Yo quiero saber cómo está funcionando el corazón, independientemente de la anatomía, yo quiero saber cómo está funcionando. A nosotros nos ha servido esa función ventricular. Hay muchas formas de evaluar al corazón, cualitativas, cuantitativas, hay muchos parámetros, todos tienen que estar ahí, todos tienen que sumarse para al final poder otorgar dar una conclusión, dar una impresión diagnóstica. En estos casos, por ejemplo, donde vemos ventrículos que están dilatados, vean cómo el septum está desplazado hacia la derecha, también aquí hay un falso tendón, por cierto, sí, vemos una válvula, un anillo mitral que está más dilatado, una aurícula izquierda que también está un poco más crecida. En esos casos podemos nosotros hacer evaluaciones que nos permiten evaluar al ventrículo izquierdo por regiones, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de un ventrículo izquierdo que tiene una hipertrofia importante, ¿verdad? Vean cómo es una hipertrofia que abarca toda la pared posterior, el septum interventricular. Entonces, un paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Les pongo otro ejemplo, un eje corto donde prácticamente en la sístole se queda sin cavidad, ¿verdad? Entonces, vean el espacio que como si fuera una donita, ¿verdad?, que están aplastando, y entonces toda esa pared pues, es riesgo para el paciente. Y nosotros queremos saber si realmente hay una afección, qué tan importante a nivel regional. Este es un modo M, tradicional modo M, como los equipos desde hace ya bastante tiempo incluyen, y que cada vez nos alejamos más de él, a pesar de que sigue siendo un método, a mi punto de vista, que sigue compartiendo efectividad y nos permite obtener los famosos valores Z, como los vemos aquí, y los vemos aumentados, se midieron el septum interventricular, la pared posterior, y vean, son zetas que son positivos y los diámetros de las cavidades son negativas. Está muy grueso ese ventrículo y entonces la cavidad en sístole prácticamente empieza a ser no tan funcional. ¿Qué hacemos? Utilizamos una modalidad, una función que se llama strain, que es una forma de medir la deformidad del ventrículo izquierdo, y lo hacemos por regiones, un strain longitudinal o un strain circunferencial. Prácticamente evaluamos los segmentos del ventrículo izquierdo y nos otorga un porcentaje por cada segmento. Si se fijan aquí, la mayoría son de color rojo, que se acerca al menos 20, y hacia el otro lado están azul, y entonces nosotros podemos determinar qué segmentos están afectados para de alguna forma saber pues, qué tanto daño tiene ese ventrículo, cómo está trabajando. Vean aquí zonas pálidas y empieza a ver zonas azules, o en este strain donde ya prácticamente la mitad está positivo y las otras partes están muy pálidas. Entonces son ejemplos de la variabilidad que puede haber. Otra modalidad que nos puede ayudar es el tridimensional, que cada vez es una modalidad que está siendo más fina para permitirnos ir un poco más allá de esas imágenes que les mostré que son bidimensionales. Es un ejemplo donde vemos una rama, es un paciente que tiene Glenn, el Glenn cae aquí, y vemos prácticamente la rama por dentro para saber si no hay algún tipo de obstrucción. Y cada vez los equipos intentan aumentar esa tecnología precisamente para darnos aún más diagnósticos precisos. Esta es una reconstrucción donde obtenemos un eco tridimensional y ya los equipos nos están permitiendo prácticamente dibujar sobre sus estructuras lo que la máquina proporciona, ¿verdad? Prácticamente ahí hicimos un trazo sobre la mitral y por segmentos podemos determinar por qué segmentos está esa insuficiencia mitral y ser aún así más específicos. Entonces, prácticamente pues, es un poquito de lo que hacemos en el ecocardiograma. Si se fijan, como les dije al principio, son estudios que cada vez están más disponibles, prácticamente lo tenemos ahí, lo tenemos muy disponible, es un estudio no invasivo, es un estudio que definitivamente, a pesar de que no es invasivo y de que está disponible y de que es práctico, sí tenemos que recalcar que es operador dependiente, ¿verdad? Porque al final del día
Pues claro, quien lo hace tiene que tener o tiene que ser muy cuidadoso para hacer ese análisis segmentario secuencial como debe de ser, ¿verdad? Y entonces nunca brincar ese análisis segmentario secuencial, porque precisamente de esto que les estoy poniendo de ejemplo es a lo que nos enfrentamos al día a día la gente que nos dedicamos a esto. Entonces, es muy importante que ese operador pues prácticamente se haga ese análisis segmentario para llegar a una conclusión y que todo pueda ser como muy, muy efectivo. Las conclusiones: la ecocardiografía es la técnica cardiovascular más utilizada en el diagnóstico y seguimiento de las cardiopatías congénitas y adquiridas. Sí, definitivamente sí, y el ecocardiograma debe siempre evaluarse y correlacionarse con los hallazgos clínicos, como lo mencionó el doctor Saúl. Siempre tenemos que empezar con la parte clínica, tenemos que seguirla, tenemos que llevar un orden, porque si no llevamos ese orden, después entonces el diagnóstico se va a ver alterado. El Hospital de Cardiología número 34, muchas gracias por su atención. Doctor Teo Yacer Contreras Alvarado, muchas gracias. Ha sido una plática muy brillante, con conceptos muy importantes que nos ha compartido, al igual que la plática del doctor Saúl Flores. Yo me uno a todos los comentarios que la audiencia ha estado virtiendo a través de esta transmisión, en el que los felicitan ampliamente. Y se han generado algunas preguntas importantes. Para el doctor Saúl Flores hay una pregunta muy importante. Dice, ¿qué maniobras recomienda para la exploración de un paciente en el consultorio, primer contacto, para determinar si un soplo es benigno o no lo es? Las dos maniobras que utilizamos de manera frecuente es la, si son pacientes neonatales o infantes, simplemente levantarlos, o sea, de posición supino a estar sentados, y para la distinción del cervical venous hum, ese soplo venoso cervical, paciente sentado tiene más soplo y el soplo de Steele desaparece. Ahora, no, los dos son benignos, ninguno de los dos es patológico, pero es para evitar esa referencia al cardiólogo, ¿verdad? Ahora, en cuestión de soplos patológicos, la maniobra más importante es la maniobra de Valsalva. Entonces, pero no se le puede pedir a un paciente chiquito que nos haga una maniobra de Valsalva. Entonces, lo que a veces nosotros hacemos es les levantamos las piernas a los pacientes para aumentar el retorno venoso. Entonces, de alguna manera, eso aumenta el volumen latido, el gasto cardíaco, y si el paciente tuviera una obstrucción subvalvular aórtica, ese aumento en retorno venoso haría que aumente la tonalidad del soplo. La maniobra más avanzada que hacemos de auscultación es en pacientes, por ejemplo, es la típica es el paciente de 15 a 17 años de edad en este país que juega un deporte de manera competitiva y que tuvo o un síncope o presíncope o dolor de pecho durante el ejercicio. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales para nosotros es la hipertrofia, la cardiomiopatía hipertrófica, y el soplo es un soplo sistólico de eyección a través de la válvula aórtica. Pero nosotros queremos ver si hay obstrucción de la aorta. Entonces, lo que hacemos con estos pacientes que ya son más grandes, les pedimos que hincarse con el estetoscopio, nosotros escuchando el corazón con el estetoscopio en el pecho, y de ahí pararse con el paciente. Entonces, eso es exactamente lo mismo, aumenta el retorno venoso, y aumenta las resistencias, disminuye las resistencias vasculares, la tonalidad del soplo aumenta. Esas son las tres maniobras que yo aplico en mi examen. Muy bien. Otra pregunta muy importante, doctor Saúl Flores, es en el consultorio también. ¿En qué enfocarse en la exploración física para detectar una cardiopatía que no se manifieste con soplo? Si es
si es una, si no hay manifestación, o sea, el soplo, como ya habíamos hablado, que es lo que, cuando dije 25 al 30% de mis evaluaciones clínicas es informar y tratar de educar a la familia qué significa un soplo. Soplo es simplemente, como ya habíamos dicho, es un sonido. Y el sonido tiene diferentes tonalidades y estamos entrenados para distinguir benigno contra maligno. Si es que no hay sonidos adicionales, las probabilidades de que haya una falla, un problema cardíaco, son mucho menores. Además de todos los otros hallazgos clínicos que vamos a ver, crecimiento, peso del paciente, circunferencia de la cabeza y el nivel de actividad del paciente. Entonces, es muy difícil, si es que no hay soplo, no hay ese sonido adicional, va a ser muy difícil que se les esconda una patología cardíaca. Y si eso sucediera, bueno, me llaman, yo les invito a la siguiente corona, y si además eso sucediera, el cardiólogo también lo hubiera perdido. Porque no se olviden que el cardiólogo está tratando de ver si necesita o no hacer eco. No todos los pacientes que vienen a la clínica de cardiología van a recibir ecocardiografía en el Texas Children's. Hay pacientes que si tienen un soplo inocente, ni siquiera, no solamente que no les voy a pedir ecocardiograma, sino que ni siquiera les voy a pedir que vuelvan a la clínica para yo evaluarlos. Entonces, claro, al principio cuando uno está comenzando su práctica, siente como que, ¿y qué pasa si estoy perdiendo algo? Pero a medida de que van pasando los años, uno se da cuenta que las probabilidades de que una cosa se le escape a uno porque no encontró esas cosas específicas del examen, es muy baja, muy poco probable. Yo sé que es una respuesta bien larga para esa pregunta, pero no quiero que nuestros colegas pediatras pierdan mucho tiempo pensando, oh, ¿qué más puedo haber para pensar? Soplo y las características del soplo, si tienen la opción del electrocardiograma, esos hallazgos que de los cuales ya habíamos hablado. Y como tercera cosa, utilizar algunas de las maniobras para acentuar los soplos si es que existieran. Muy bien. Otra pregunta para quien la quiera contestar o si ambos quieren emitir alguna opinión es, en un lugar alejado del cardiólogo pediatra y tener un paciente, un recién nacido con soplo y con cianosis, en el que se sospecha una cardiopatía dependiente de conducto, ¿qué tan seguro es o no administrar oxígeno? Teo, ¿te la avientas o si quieres yo? Los dos, tú primero. Pero. Sí, definitivamente es una pregunta que se genera repetidamente, porque por ahí algunas opiniones de el oxígeno me ayuda, y yo he demostrado que pongo oxígeno y se aumenta la saturación. Definitivamente, cardiopatías que son conducto dependientes, pues el oxígeno no es el mejor amigo del conducto. Y entonces no debería de ser la primera indicación. Al final son pacientes que terminan algunas veces intubados, que terminan con ventilación. Pues bueno, ahí ya se va hacia otro camino, hacia otra prioridad. Pero inicialmente no le generaría una satisfacción al paciente, no, cardiovascular no. Muy bien. Bueno, sí, completamente de acuerdo con Teo. Y yo sé que la disponibilidad de prostaglandinas en México varía dependiendo de la región del país, pero en vez de, si paciente chiquitito, cianótico con saturaciones de 65 a 75 y un soplo, mi sugerencia para el pediatra es prostaglandinas hasta comprobar lo contrario y sin oxígeno y transferirlo al centro de especialidad más cercano. Porque evidentemente el oxígeno va a causar más problemas, por lo que dijo Teo, el conducto arterial se va a cerrar más rápido y además si es una lesión que tiene left to right shunting, va a producir sobrecarga mucho más rápida. Esa elevación de la saturación es de hecho negativa para la circulación del paciente. Muy bien. Y de aquí se deriva otra pregunta también, que es, ¿cuál es la utilidad y o seguridad del tamizaje cardíaco neonatal?
Aquí es, en los Estados Unidos es standard of care, o sea, se tiene que hacer. Aquí no se, ningún paciente nacido en un hospital pediátrico adherido a las legislaciones del estado puede ser mandado a la casa sin el tamizaje del oxímetro de pulso. Normalmente, como ya les había dicho, después de las primeras 24 horas de vida y estamos pruebas negativas, o sea, normal, es que la saturación esté por encima del 95%. De 91 a 95, a 94 se repite la prueba 24 horas más tarde. Por debajo de 90 es consulta inmediata con evaluación de ecocardiograma. Muy bien. Hay otras preguntas también. Estas están dirigidas al doctor Teo Contreras. Sin embargo, doctor Saúl Flores, si usted también gusta opinar, adelante. Es con respecto a la utilidad de la ecografía anatómica fetal, okay, y de la ecocardiografía dirigida fetal. Fetal. Sí, cada vez, al menos aquí en México, en otros lugares puede estar separada y habrá gente que solo hace eco fetal y otros más eco transtorácico y transesofágico. Aquí en México, la gente que nos entrenamos en ecocardiografía, muchos de nosotros sí abarcamos la ecocardiografía fetal y tiene igualmente un impacto. Definitivamente el médico materno fetal, hablando de la ciudad de Monterrey, cada vez ha ganado más terreno en relación a un estudio muy seguro, un estudio muy completo del feto, y gracias a ellos podemos participar muchas de las veces en sospechas, diagnósticos, o diagnósticos que son muy establecidos ya por ellos y que prácticamente nosotros llegamos a corroborar o a veces, bueno, cambiar algunos diagnósticos, pero que son muy, muy similares a lo que ya se había sospechado. La respuesta es, sí estoy a favor de la ecocardiografía fetal, definitivamente lleva el control el médico materno fetal y él enlaza con nosotros y prácticamente es un trabajo en equipo, y le genera, sí, mucha organización y mucha planeación. Aquí en México, el hecho de tener muchos centros de atención genera que al final se tenga que hacer una organización y se tenga que planear para ver dónde va a nacer ese paciente con cardiopatía, qué tipo de cardiopatía es, y generarle al paciente niveles de riesgo para que de alguna forma lo podamos orientar y que pueda nacer en un lugar seguro, definitivamente. Muy bien, pues han sido conceptos bastante interesantes por ambos conferencistas, a quienes les agradecemos infinitamente el tiempo que han dedicado a preparar esta colaboración. Quiero mostrarles yo el diploma que le vamos a hacer llegar al doctor Saúl Flores a la ciudad de Houston, Texas, por su valiosa colaboración con nuestro programa de educación médica continua. Y pues personalmente le entrego al doctor Teo Contreras este mismo reconocimiento por haber participado con nosotros esta noche. Doctor Contreras, muchas gracias. Pues nuevamente agradecerles a ambos esta brillante participación, que la limitante pues prácticamente es el tiempo, porque podríamos quedarnos mucho más tiempo platicando de situaciones y de estar solicitando que nos compartan sus experiencias con respecto a un tema tan importante como es la cardiología pediátrica. Le agradezco nuevamente al director de Servicios Internacionales del Texas Children's Hospital, doctor Armando Correa, todas las gestiones y todas las atenciones que ha tenido para nuestro colegio. Y a la audiencia, pues les invito para que se conecten nuevamente a través del Zoom con nuestra próxima sesión, que va a ser el próximo jueves 19 de noviembre, en la que tendremos al doctor Carlos Méndez Nieto, gastroenterólogo pediatra, y nos va a hablar sobre los beneficios del uso de las fórmulas a base de leche de cabra. Les agradezco mucho. Buenas noches. Que descansen.